La Bauralle no escapó a la realidad de lo que ocurría en este viernes en toda la provincia y el país. Hoy cobraban los jubilados, hoy los AUH, y indudablemente que la cola era importante en los bancos de nuestra ciudad a las 8 de la mañana, como lo pueden ver en las imágenes. No obstante, debemos decir que allá por las 13 horas ya no quedaba gente, todo el mundo había podido hacer de sus saberes, y aquellos que no lo cobraban entendieron rápidamente que no estaba depositada la plata por parte de la nación, aquellos que fueron por los 10 mil pesos. Tanto Banco Provincia de Córdoba como Banco Nación tenían colas importantes que de a poco se fueron despejando. La municipalidad de La Boulaye en el transcurso de esta semana había tenido inconvenientes porque se le habían terminado el sábado y domingo pasado las vacunas antigripales, las que llegaron en la mañana de ayer y se están poniendo a domicilio en nuestra ciudad de La Boulaye. Hay un grupo de lo que tiene que ver de la sanidad de la ciudad de La Boulaye que están recorriendo las calles y poniéndole la vacuna a las embarazadas y también a los mayores de 65 años. Ayer por la tarde se produjo algo, en horas del mediodía, mejor dicho, algo que la gente reclamaba y que para algunos es necesario, otros no, pero es el tema del lavado de calles con agua y cloro y bueno, se hizo en diferentes sectores de la ciudad. También ha puesto de manifiesto la municipalidad el tema de la plataforma web. Esta plataforma web en la cual uno puede ingresar, bajar los cedulones y aquellos que deseen pagar mediante medios electrónicos pueden hacer el pago de los impuestos. Recordarle a la ciudadanía de que no va a haber reparto de cedulones por ahora, ¿no? Así que eso lo tienen que tener muy en cuenta. Se sigue trabajando en el tema de cloacas, se ha detenido ahora seguramente porque tienen que ponerle mucha tierra, especialmente había socavado todo lo que es allá en la parte del ferrocarril, en la calle Estanguet, el paso a nivel Mitre y Estanguet, un paso a nivel muy importante, con mucha afluencia de gente, autos, motos, bicicletas, gente que transita por ese lugar, es una de las calles más importantes que une el barrio sur con el barrio norte, el barrio Belgrano de la ciudad de La Boulaye. Esperemos que pronto esto esté solucionado, lo mismo que en la esquina de Alberdi e Intendente del Bo. Algunas de las otras cosas que son importantes para tener en cuenta es con respecto al registro civil. El registro civil de La Boulaye está habilitado de 10 de la mañana a 12, solo de lunes a viernes, y para aquellos que se quieran comunicar con el registro civil lo tienen que hacer al 44 59 78. ¿Qué es lo que se puede hacer? Solo anotar nuevos nacimientos, ¿eh? Solo anotar nuevo nacimiento es lo que se hace en el registro civil de La Boulaye. También contarles que no se están entregando, obviamente porque no está trabajando la gente de la municipalidad, especialmente en el área tránsito. No se están entregando los carnés de conducir. Aquellos carnés que vencían en estos días aún tienen vigencia sin tener inconvenientes, ¿no? Se siguen entregando también bolsones con respecto a lo que es bolsones, mejor dicho, lo que tiene que ver la ración de Paico, ¿eh? Se sigue trabajando en esto. Quien está al frente, Graciela Vitorelli, conjuntamente con gente de la municipalidad, siguen trabajando. Para la próxima semana, martes y miércoles, estarán haciendo entrega de bolsones en lo que corresponde que habitualmente entrega la municipalidad. Lo van a hacer en la guardería municipal, allí en la calle Alberdi, Italia, ¿no? Van a estar trabajando sobre la entrega de bolsones el próximo en martes y miércoles, ¿no? Bueno, durante el transcurso de la semana, la departamental ha tenido mucho trabajo con aquella gente que andaba ocasionalmente, sin justificativo, por las calles de la ciudad y pasaron a engrosar también el número de detenidos que tiene la provincia, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se está manifestando día tras día. Siempre alguien que rompe con esto termina detenido, ¿no? Y después,
Obviamente, otro de los temas que ha sido central para la semana aquí en la ciudad de La Boulaye es lo que tiene que ver con el dengue. Nosotros, la verdad que era muy difícil aquel que quisiera salir al patio de su casa poder tener un minuto tranquilo porque estamos, la verdad, nos han llevado puestos los mosquitos, una cantidad de mosquitos impresionante. Pero desde el lado de la oposición, Lucas Panelo, que es el concejal que también propició el descuento del 30% en los sueldos de los concejales, es de la oposición al gobierno. Sí está alineado detrás de Schiaretti y de Sergio Busso dentro del departamento. Bueno, hizo las consultas a través de la provincia para poder fumigar contra los mosquitos. Tarea que se va a realizar en estos próximos días, no se hizo por la llovizna y solo faltaba el acuerdo final con el intendente, que estaba dispuesto, si alguien lo quería hacer, no tenía ningún tipo de problema. Así que para los labulayenses, lo mejor que pueda pasar es justamente esto, ¿no? Que se fumigue para tener un poco de paz en este sentido. Se ha roto bastante y creo que lo que es la cuarentena. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno nacional, esta apertura para diferentes rubros y en el que está lo de los corralones. Si uno hace esta conclusión, si los corralones venden materiales de construcción, ¿quién construye? El albañil. ¿Quién pinta? El pintor. Y no pueden andar en la calle. No se abrió todavía eso y es la discusión que se ha generado en la ciudad, porque claro, hay muchos albañiles con peones que no han podido salir a trabajar, ya la plata está haciendo falta, como en todos lados, como en todo rubro, y obviamente que esto va generando también un cierto malestar en lo que es otro rubro, porque dicen, bueno, ¿por qué al corralón sí? Y a mí no, si yo vendo electrodoméstico y lo atiendo yo, le dejo que su empleado esté allá, yo me cuido y tengo que cobrar cuotas. Y bueno, todo eso se ha ido generando dentro de las discusiones diarias en la ciudad de La Boulaye. Una ciudad de La Boulaye que también empieza a manifestar su ansiedad, el encierro, como que la gente de a poco va soltando. Esperemos de que no pase nada. Está incluida una persona de La Boulaye dentro de lo que es el coronavirus, pero no es alguien que resida en La Boulaye. Está en Buenos Aires y no, o sea, si bien ha estado aquí en la ciudad de La Boulaye, está en Buenos Aires desde hace un tiempo, nada más que aún tiene el domicilio de la ciudad de La Boulaye y es por eso que figura, ¿no? No, no está en La Boulaye. Atendiendo a esto, porque mucha gente ha dicho, no, y en La Boulaye hay un caso. No, no lo hay. No quiere decir que no lo vaya a ver, porque seguramente el país lo va a tener. Pero por ahora gozamos de buena salud, si se puede decir entre comillas, ¿no? Porque entre el dengue que anda ahí flotando y el corona, obviamente es un problema. Pero también están aquellas cosas lindas que van ocurriendo. Hay una escuela, como la escuela Arco Iris, que va camino a los 50 años, pero mañana sábado 5, va a estar cumpliendo 49 años. Por supuesto que la escuela va a ir organizando durante un año diferentes formas de festejo y conmemorando estos 50 años de una escuela que ha cumplido una función social muy importante, que ha contado con muy buenos directivos y que ha ido mutando en el tiempo, porque uno puede decir, bueno, estaba en tal lugar, se trasladó al otro, por ahí tenía pocos chicos, por ahí tenía muchos alumnos, pero en definitiva, el Arco Iris es una parte importante de la ciudad de La Boulaye. Bueno, con lindo tiempo, con una ciudad que se la ve soleada y que se la deja ver por todos lados, porque claro, con mucha menos gente, aunque este viernes la movida fue importante. Y se dice que mañana sábado el que estaría atendiendo sería únicamente el Banco de Córdoba. La ciudad de La Boulaye va transitando esta cuarentena, este COVID-19, obviamente como el resto del país. Este ha sido un informe para TVO Noticias de Daniel Romero desde La Boulaye. Muchísimas gracias.